Necesitamos la cooperación de todos y todas. Todos a su puesto. Reportaje documental en Teror. Toma uno. Ecoturismo en Teror. Luces. Cámara. Acción. Buenos días. Buenos días. Con una sorpresa me presento. Soy Arianda, tengo 10 años y vivo en Monteluro. Buenos días, con otra sonrisa me presento. Soy Bruno, tengo 10 años y vivo en Monteluro. Buenos días. Somos una cara sonriente de un proyecto colaborativo de 6 Salvador Manrique de Lara, titulado El ecoturismo en Gran Canaria. Por eso, como podrán comprobar, cada uno tiene su tarea en este trabajo de investigación. Técnicos y técnicas de sonido, peluqueros y peluqueras, cámaras, vigilante, no te olvides de los extras ni de los vigilantes. En fin, somos un grupo de niños y niñas de cuarto, de primaria, que hemos venido con la ilusión y una sonrisa en el municipio de Teror para hacer un trabajo de campo. Toda la información, anécdotas y experiencias adquiridas formará parte de un reportaje documental sobre los pueblos elegidos por todos y todas. Estimado señor, ¿está usted dispuesto a responder alguna pregunta? Por supuesto que sí. Primero que nada, ¿quién es usted? Pues mi nombre es Geray, soy el técnico de la Oficina de Turismo de Teror. Y bueno, un poco lo que hago cada día es atender al turista e informarles un poco sobre el municipio de Teror y de la isla de Gran Canaria en general. Es un placer contar con usted. Muchas gracias por colaborar y así poder aprender cosas juntos. El placer es mío. Quería preguntarle, ¿vienen al pueblo de Teror muchos turistas? ¿En qué meses? ¿Es turismo canario, peninsular, extranjero o ambos? Pues Teror es un pueblo que recibe muchos visitantes, recibe muchos turistas. Es un pueblo bonito, como todos sabemos. Y un poco depende de la época del año, cuando recibimos más turistas o menos. Les explico. En turismo hay una cosa que se llama temporada alta y temporada baja. La temporada alta, que comienza aproximadamente en octubre y finaliza pues en abril, es cuando más visitantes recibimos nosotros. Sin embargo, el resto de la época del año, de mayo hasta septiembre, así es temporada como si dijéramos baja, viene una cantidad menor de turistas. ¿Cómo se distribuye? Bueno, pues en la temporada alta suelen venir más turistas escandinavos, de Finlandia, bueno, de Noruega, vienen muchos alemanes, ingleses. Sin embargo, en la época de temporada baja, en verano, pues hay más turismo residencial, más turismo canario, ¿vale? También peninsulares y turismos franceses también. Así es un poco como se distribuye a grosso modo el turismo aquí, no solo en Teror, sino en la isla de Gran Canaria. Muchas gracias.
¿Existen labores artesanales típicas del municipio y que al turista le interesa conocer, como por ejemplo cestería, alfarería, pastoreo, costurilla, tierras de aceite vinagre, tradiciones y juegos populares? De todo lo que me has comentado, hay de todo un poco, como si dijéramos. Hay una tienda de aceite vinagre en el pueblo bastante conocida y lleva mucho tiempo, me supongo que luego la conocerán. Es típica la artesanía de varios sectores, como la cestería, la alfarería, que también lo dijiste, es bastante conocida aquí en el pueblo de Terol. ¡Corten! ¡Maquillaje y peluquería! ¡Por favor! Se diferencian de los hoteles rurales en que tienen menos plazas alojativas. Alojamientos rurales sí que tenemos en Terol unos cuantos. Bueno, un poco es eso. Y bueno, las viviendas rurales se caracterizan pues por estar en entornos naturales. ¿Qué medidas personales e individuales propone el municipio de Terol para proteger el medio ambiente y el entorno natural, como por ejemplo asociaciones de vecinos, grupos ecológicos? Bien, lo que se pretende también es aplicar un poco el ecoturismo y hacer un turismo pues, que preserve de alguna manera lo que es la naturaleza y que, bueno, que todo el turismo que viene de Terol no cause ningún impacto negativo a lo que es el municipio. Por eso se siguen diferentes estrategias que hacen que la naturaleza no sufra ningún impacto. ¿Se recicla en el pueblo de Terol? ¿Cómo? Bien, pues sí se recicla y bueno, pues hay diferentes sistemas. Uno de ellos es los contenedores de diferentes usos, como de papel, vidrio, cartón, aceite, también para ropa, etc. ¿Se utilizan energías renovables? Estamos comenzando a usar energías renovables que permiten pues hacer un turismo un poquito más sostenible y una vivencia en general un poquito más sostenible. Vamos ahora a hacerle un pequeño test final titulado Dame dos palabras. Como su nombre indica, les pedimos las palabras que les sugieran los siguientes términos. Museo. Historia y antigüedad. Música. Pasión y también. Comida. Chorizo de Terol y pan. Parque. Finca de Osorio y Parque de Sintes. Fiesta. Fiesta de la Virgen del Pino y la Fiesta del Agua. Iglesia. Basílica de Nuestra Señora del Pino y Sagrado Corazón de Jesús. Bandera. Bandera de Terol y de Gran Canaria. Enhorabuena, super grandes. Muchas gracias por su colaboración. Te invitamos a nuestra fiesta canaria del 27 de este mes para que puedas ser testigo de nuestro documental El Ecoturismo en Gran Canaria. Muchas gracias. Posteriormente se difundirá en el blog del colegio palabreando.blogspot, así como Facebook de Palabreando. Con una sonrisa nos despedimos. ¡Sea eco felices! ¡Corten! ¡Ha sido una toma excelente! ¡Gracias!
sábado fantástico. Entonces, ¿Terror es ecoturístico o sostenible? Documental de ecoturismo en Terror. Toma uno. ¡Listo! ¡Cámaras! ¡Acción! Buenos días. Buenos días, con esta sonrisa muy presente. Soy Sergio, tengo 8 años y vivo en Montalú, La Fiera Baja. Somos la cara sonriente de un proyecto colaborativo del Seis Salvador Ramírez de Lara. De ecoturismo en Gran Canaria. Como podrá comprobar, cada uno tiene su tarea en su trabajo de investigación. Técnicos y técnicas de sonido. Peluqueros y peluqueras. Vigilantes. Cámara. No te olvides del director y los regidores. Ni de los extras. En fin, somos un grupo de niños y niñas de tercer curso de primaria que hemos venido con ilusión y con una sonrisa al municipio de Terror para hacer un trabajo de campo. Toda la información, anécdotas y experiencias formarán parte de un reportaje documental sobre los pueblos elegidos por todos y todas. Buenos días, señor. ¿Está usted dispuesto a responder algunas preguntas? Todas las preguntas que ustedes quieran. Antes que nada, me gustaría que se presentara. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Francisco Suárez Rodríguez, vivo en el Palmar de Terror, en un grupito de casas muy antiguo, donde ustedes también están invitados si quieren ir y para enseñar algunas cositas que se están perdiendo si quieren aprender. ¿Está usted casado? Estoy casado. ¿Tiene hijos? Tengo 2 hijos y 2 nietos. Muy bien, don Francisco, es un placer contar con usted. Muchas gracias por colaborar y así podremos aprender cosas juntos. Quería preguntarle, ¿cuál es su profesión? Mi profesión ya hoy es retirado, ha trabajado en la agricultura, ganadería, en transporte. Cuando uno llega a la edad que tengo, que ya voy para los 80 años, pues ha tenido que trabajar en muchas cosas, ganarse la vida, trabajando duro desde niño, desde joven, dejando de estudiar desde jovencito para poder ayudar a mantener la casa, pero tampoco ha pasado nada, aquí estamos. ¿Trabaja su mujer también en campo? No, mi mujer sí, algo colabora conmigo y las cositas de la casa y colabora también conmigo. Sí. ¿Tiene animales domésticos en su finca? Tengo animales, tenía cabras hasta hace poquito, pero sí tengo gallinas, pájaros, todas las cositas, sí. ¿Los ha ido cambiando con los animales, sí. ¿Qué alimentos planta en su finca? En mi finca tengo, por ejemplo, planto papa, planto hortaliza, todo tipo de hortaliza. Habichuelas, si quieren les invito, que hoy hay habichuelas salteadas con jamón de las cogidas esta mañana por mí. También les invito si quieren ir a comer, y eso es lo que comemos, no solamente eso, pero sí parte de las comidas caseras son de las mismas que yo planto en mi terreno. Por ejemplo, después no solamente eso, hierbas medicinales, que tengo de todas las hierbas medicinales en mi patio, y es decir, de todo. Cuando uno es pequeño en el campo, viendo a los demás, ya uno se hace también agricultor, pequeño agricultor, porque le ayudas a las personas mayores y poquito a poquito empieza a gustarte. Cuando tú plantas un millo, lo ves que nace y crece y te comes la piña o cualquier otra hortaliza, de por sí vas aprendiendo. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a ser agricultor?
ahora, después de que me retiré, ahora pues casi 20 años, pero antes también, aunque trabajaba, también lo hacía, en el tiempo libre. ¿Ha cambiado la forma de cultivar la tierra, la forma de coger la cosecha? Bueno, en la agricultura, la pequeña agricultura prácticamente no ha cambiado, la grande agricultura sí, porque hay maquinarias modernas y tal, pero yo todavía en mi casa y los pequeños agricultores seguimos haciéndolo igual, trabajando la tierra, echándole abonos naturales, no utilizando veneno, con aguas buenas, y esa es la buena agricultura y es la fruta y hortaliza buena, no la que muchas veces nos estamos comiendo, que nos están engañando un poquito con grandes lechugas, esas son tratadas con productos que no son los más aconsejables, pero en el campo todavía seguimos, los pequeños agricultores seguimos comiendo sano. ¿Tiene usted tractor para arar la tierra? No, sí lo tengo, pero lo hago a mano. La grande superficie, algún trabajito sí, me lo hace el tractor, pero el resto lo hago yo a mano. ¿Dónde tiene usted sus tierras y qué tipo de productos cultivos frutales? Tengo frutales, tengo de muchas clases de árboles frutales, perales, manzanero, aguacatero, higuera, limonero, naranjero, todo eso salgo de la puerta de mi casa y ya los tengo allí. Cuando necesito un limón no tengo que ir a la tienda, sino camino 10 pasos y ya tengo mis limones. ¿Por qué esos productos? ¿Por qué cultivar esos? Porque sé lo que me estoy comiendo, sé que estoy comiendo comida sana. ¿En qué seno de Terror está su finca? En el Palmar de Terror, en un sitio llamado Los Cantos, toda esa zona de por ahí. ¿Tiene árboles frutales? ¿Cuáles? Tengo entre 60 y 70 árboles frutales allí en las inmediaciones de mi casa. Una variedad de todos los árboles. ¿Vende los productos que cultivan en el mercado de Terror? No, normalmente no. Yo, como sé que tengo familias y algunos conocidos, que yo no necesito, porque no son grandes cantidades de venderlas, pero sí le doy a mis vecinos y familiares, pues normalmente los reparto. ¿Entonces está para su propio consumo? Para mi propio consumo, vamos, en algunos momentos, a lo mejor si una cosecha de papas es mucho, pues a lo mejor vendes algún saco a algún conocido, pero no es lo más. De todas formas, hoy en día las leyes ni siquiera te permiten esto, ya te están cerrando tanto el círculo que si coges 5 sacos de papa, ya no puedes coger más, porque ya te están mirando con malos ojos. ¿Qué ha supuesto el mercadillo de Terror para los agricultores del municipio? Bueno, es una ayuda que le hacen a los agricultores, aunque tenía que mejorar mucho, porque el mercadillo, se puede mejorar mucho más de aquí, y podría mejorar mucho, pero bueno, está bien. Es una ayuda para los agricultores, para los pequeños agricultores. Corte, peluquería y maquillaje, por favor. Todos a sus puestos. Por favor. Reportaje documental de ecoturismo en Terror. Toma 2. ¡Listos! ¡Cámara! ¡Acción! ¿Se recicla en el campo, concretamente en el Palmar? Nosotros reciclamos todos los sobrantes de la casa, por ejemplo, lo vamos depositando y eso es un compost natural, al igual que de los animales, algo también. ¿Realiza usted cultivos ecológicos? ¿Por qué? Ecológicos no son, semi-ecológicos lo más que puedo, porque no utilizo veneno, pero para el consumo de las cosas ecológicas no es tan fácil, porque un solo agricultor no puede cultivar productos ecológicos si el vecino no lo hace, y los terrenos y todo tienen que estar muy bien preparados para que sean productos ecológicos. Se puede semi-ecológico, ecológico total no es fácil, es muy difícil, porque los abonos que son de productos ecológicos son muy costosos y no vale la pena de a los que se dedican para la venta, un poco más, pero para cosas caseras no de todo es ecológico.
¿Qué métodos de cultivo usa tradicionales? ¿Con modernos, con maquinaria, etcétera? No, yo hago a mano todo lo más que pueda, con lo tradicional de siempre, sorribar la tierra, plantar semillas de las mismas que yo dejo. Esa es la forma de los pequeños agricultores, y es la mejor. Ahora vamos a hacerle un pequeño test final titulado Dame dos palabras. Me gustaría que nos dijera qué le sugieren las siguientes palabras. Agua. El agua es muy necesaria. Todos los días en la casa y en los terrenos es muy necesaria. Calor. Lo necesario, no tampoco mucho. Yo soy más de frío que de verano. Me gusta más el invierno que el verano. Agricultura. Me gusta toda la agricultura. Todo. Cultivo ecológico. Es muy bonito y hay que dedicarle mucho tiempo y empezar a enseñarle a que se haga más agricultura ecológica. Pero, ¿dónde? Un pueblo muy bonito y yo, e incluso cuando veo estas cositas, me agrada porque ustedes eligen este pueblo que es de todo. Tierra. Queda mucha por cultivar, pero se ha utilizado mucho terreno para hacer cosas que no tenían que verse quitado de terrenos rústicos para hacer cosas que no están prestando tanto servicio. El pino. Muy bonito. Es una fiesta muy tradicional, es de todo, aunque se está perdiendo algunas tradiciones, pero es muy bonito. Es una fiesta muy bonita y muy de del pueblo y de todo, el Gran Canal. Enhorabuena, ha superado el test. Muchas gracias por su colaboración. Le invitamos a nuestra fiesta canaria del 27 de este mes, donde podrá ser testigo de nuestro documental, El Ecoturismo en Gran Canaria. A continuación lo pondremos en el blog de Palabreando Juntos, así como en Facebook de Palabreando. Con una sonrisa nos despedimos. ¡Sean ecofelices! Muchas gracias a ustedes por venir. ¡Corte! Ha sido una toma excelente. A ustedes por venir. Muy bien trabajo, equipo. ¡Fenomenal! Hay que felicitar a los profesores, a los tutores y a todas estas madres que han permitido que sus niños vengan a empezar a conocer lo que es el campo, que se está perdiendo mucho, que hay muchas cosas bonitas que aprender en el campo, que se han perdido tradiciones que hay que recuperar, que están comiendo, le están dando comida a sus hijos que no saben lo que están comiendo. Dedíquenle tiempo al campo, sáquenlos al campo cada vez que tengan un ratito y no lo dejen tanto tiempo con la maquinita, que el campo da cosas preciosas. Cuando ustedes planten un millo, lo vean crecer, nacer, una calabacera, y se coman los calabacinos, verán que les sabe mucho más y sabe lo que se están comiendo. Sí, es verdad. Pues muchas gracias a ustedes por venir. Y tienen ustedes el pueblo y mi casa y mi agricultura. Sorry. Nochmal. Do you like terror? Terror es bonito. Super. Do you like terror? Sí, me gusta mucho.
Me gusta mucho porque para mí es muy tradicional. Yo soy de Alemania, del este de Alemania, de Leipzig. Está cerca de Berlín, en el sur de Berlín. ¿Do you like eat osteros? ¿La comida? Oh, hasta ahora no he comido en Teruel, pero vamos a comer, pero la comida española es muy buena. Y por eso también estoy aquí, no solo por eso. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Bea. Yo me llamo Paula. Vale, ¿y dónde vives? Yo en Madrid. Y yo en Guadalajara. Vale, ¿y por qué no han venido aquí? Pues porque hacía súper buen tiempo, en Madrid hace un tiempo muy malo y además teníamos puente. Claro, hoy no hemos trabajado y hemos venido a conocer Teror. Porque es un pueblecito de montaña que nos habían dicho que merecía muchísimo la pena y que estaba en un entorno muy, muy bonito. Y nos ha encantado, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. A ti. Buenos días. Adiós. ¡Silencio! ¡Todos a rodar! ¡Silencio! ¡Todos a sus puestos! Reportaje documental de Teror. Toma uno. ¡Luces, cámara! ¡Acción! Buenos días. Con una sonrisa me presento. Soy Nora. Tengo 8 años y vivo en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días. Con otra sonrisa me presento. Soy Alba. Tengo 8 años y vivo en Las Palmas de Gran Canaria. En fin, somos un grupo de niños y niñas de tercera de primaria que hemos venido con ilusión y con una sonrisa al municipio de Teror para hacer un trabajo de campo. Estimado señor, ¿está usted dispuesto a responder algunas preguntas? Antes que nada, ¿se podría presentar? Bueno, yo soy Manu, soy un dependiente de una tienda de golosinas y bueno, soy residente aquí en Teror. ¿Cómo es su nombre? Manuel. ¿Y usted y su familia viven? Sí, claro. Es un placer contar con usted. Muchas gracias por colaborar y así poder aprender cosas juntos. Quería preguntarle, ¿tiene algún nombre la tienda? Al Bazar se llama. ¿Desde cuándo está abierta? Desde hace 6 años y medio. ¿Quién abrió la tienda y en qué año? Se llama Sara, la dueña, y pues bueno, pues sería en el 2009. ¿Qué productos tiene para vender? Pues tenemos un poquito de todo, golosinas sobre todo, pero también vendemos periódicos, tabaco, rayitos de la vida. ¿Hay productos que ya no se venden, ¿vale? ¿Productos que no se venden? Bueno, los productos que no se venden los solemos quitar de la tienda, pero cada vez se venden menos los rosarios, por ejemplo. ¿Quiénes son sus principales clientes? Pues los niños, sobre todo, y los adolescentes. ¿Son venezolanos, canarios, extranjeros? Canarios. ¡Corten! Peluqueras y maquilladores, por favor. ¡Silencio! ¡Todos a rodar! ¡Silencio! ¡Todos a sus puestos! Reportaje documental de Teror. ¡Toma dos! ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! ¿Cómo se hacen los pagos? ¿En efectivo o con tarjeta? En efectivo, siempre. ¿Cree usted que hay diferencia entre comprar en su tienda y en el supermercado? Pero claro, el trato al cliente es mucho mejor aquí. ¿Cuántas personas trabajan en esta tienda? Yo y mi jefa, 2 personas. ¿Cuántas familias viven de esta tienda? 2 familias. ¿Qué es lo que le gusta y no le gusta de Teror? De Teror me gusta, que es un pueblo tranquilo, y no me gusta el frío que hace. Vamos ahora a hacer...
hacerle un pequeño test. Final, titulado Dame dos palabras. Como su nombre indica, les pedimos las palabras que le siguieran los siguientes términos. Te voy a responder en dos palabras. Vale. Museo del Prado. Música. Pregunta. Rock. Fiesta. Comida. Arroz a la cubana. Parques. Teresa Bolívar. Fiesta. Delfino. Iglesia. Desde el norte. Bandera. Canarias. Enhorabuena, ha superado el test. Muchas gracias por su colaboración. Con una sonrisa nos despedimos. Sean ecos felices. ¡Corten! Muy bien a todos. Muy bien, chicos. ¡Excelente!
reportaje documental de Moya, toma uno. ¡Acción! Buenos días, con una sonrisa me presento. Soy Claudia, tengo 7 años, vivo en Las Palmas, en el Secadero. Buenos días, con una sonrisa me presento. Soy Jorge, tengo 7 años, vivo en Las Palmas de Gran Canaria. Somos la cara sonriente de un proyecto colaborativo de 6 Salvador Manrique de Lara, titulado El Ecoturismo en Gran Canaria. Por eso somos, como podrás comprobar, cada uno tiene una tarea en este trabajo de investigación. Técnicos y técnicas de sonido. Peluqueros y peluqueras. Cámaras. Vigilante. No te olvides de del director, directora y los regidores. Ni de los extras. En fin, somos un grupo de niños y niñas que de primaria, que hemos venido con ilusión y con una sonrisa al municipio de Moya para hacer un trabajo de toda la información, anécdotas y experiencias adquiridas formará parte de un reportaje documental sobre los pueblos elegidos por todos y todas. Estimado señor, ¿está usted dispuesto a respondernos algunas preguntas? Hola, buenos días. Sí, con mucho gusto responderé a las preguntas que ustedes me hagan. Primero que nada, ¿quién es usted? Yo soy Tato García, soy el responsable de turismo aquí en el municipio de Moya. Es un placer conocerlo con usted. Muchas gracias por colaborar y así poder aprender juntos. Quería preguntarle, ¿vienen al pueblo de Moya muchos turistas? ¿En qué meses? Bueno, vienen muchos turistas, vienen a lo largo del año. Normalmente en la temporada turística, de que es desde noviembre hasta abril, es cuando más vienen. El perfil de esos turistas normalmente pues son extranjeros, de origen extranjero. Básicamente los primeros los ocupan los alemanes. En segundo lugar, los ingleses y después los nórdicos, aunque estamos notando también una influencia de últimamente de franceses. Y después, lo que no es la temporada turística, pues ya viene turismo nacional o turismo insular. ¿Es turismo canario, peninsular, extranjero o ambos? Bueno, como ya te he explicado, básicamente la temporada turística es extranjero. ¿Vale? Y ahora que ya ha bajado la temporada turística, ahora están viniendo turismo nacional y turismo local. ¿Dispone de áreas naturales? ¿Cómo se llama? Bueno, el municipio de Moya tiene el 65% de su territorio protegido y efectivamente sí, aquí existe, por ejemplo, lo que es el Parque Rural de Odorama, la Reserva Natural Especial de Los Tilos, lo que es también el Parque Rural de Montañón Negro. O sea que contamos con varias zonas declaradas espacios naturales. ¿Existen labores artesanales típicas del municipio y que al turista le interese conocer, como por ejemplo cestería, alfarería, pastoreo, cochinilla, tiendas de aceite y madre, tradiciones y juegos populares? Bueno, me está haciendo usted una pregunta un poquillo extensa, ¿no? Voy a ver si soy capaz de írsela respondiendo una a una. Sí, vamos a ver, si empiezo del final, tienda de aceite y vinagre, aquí la más conocida es la casa de Casa de Juana, que es una tienda fantástica, si quiere después podemos pasar por ahí. Lo que es cochinilla, pues prácticamente no, porque esto es más un tema de municipios de secano, y Moya es conocido como la Villa Verde, entonces pues aquí
temas de lo que son plantas crasias, ¿no? Cochinilla y eso, pues no lo tenemos. Y después lo que es la actividad... juegos populares, claro, existen juegos populares. Y lo que es a nivel de artesanía, que me preguntó usted también, pues sí, contamos con muchos artesanos, como en casi todos los municipios de Gran Canaria. Aquí el cestero más conocido es Pablo Díaz, que hace no solo cestos, sino en fin, todo lo que se puede hacer bien con caña o con pírgano. Después tenemos varios... pastoreo también, claro, porque aquí habita la cabaña ganadera más grande de Gran Canaria, entonces pues aquí hay una actividad, este municipio eminentemente agrícola y ganadero, y efectivamente hay una actividad pastoril. Después me preguntaba por la artesanía, que entonces estaba hablando de Pablo como cestero, o Teresa Sarmiento, que hacen talleres también con, para el tema de trabajar el barro, ¿no? Haciendo cerámica de todo tipo. Peluquería y maquillaje, por favor. Casa de Turismo Rural tiene o posee del archipiélago canario, contamos con 24 casas. Después en Fontanales tenemos también 5 cabañas de madera fantásticas, y un poquito más arriba hay un pequeño hotel rural de 8 habitaciones. El hotel rural es ese hotelito que está, digamos, enclavado en un medio rural, donde hay pues actividad pastoril, donde hay pues todo ese tipo de actividades que están fuera de lo común de unos hoteles de costa, ¿no? Donde son ya muchos más masificados, y estos son hotelitos más personalizados. ¿Qué medidas personales o individuales propone el municipio para proteger el medio ambiente y el entorno rural, o como por ejemplo asociaciones de vecinos, grupos ecológicos, etcétera? Y el ayuntamiento pues hace actividades relacionadas con el medio ambiente, como la recuperación de todo lo que son residuos, ¿no? La separación de los mismos, se potencia. Ahora mismo hay un proyecto también que está haciendo el ayuntamiento, que es con el tema de la... cambiar las bombillas incandescentes por bombillas de estas de bajo consumo, bombillas LED y demás. Sí, 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 hay actividades de ese tipo. ¿Se recicla en el pueblo todo lo que vaya del municipio? ¿Cómo? Sí, se recicla, como decía, pues se recicla básicamente como en todos los municipios. Los contenedores separadores de vidrio, los de plástico, los de papel. Y también hay otros que no suelo verlo yo en muchos sitios, que son para el reciclaje de aceites, ¿no? De aceites que son provenientes de la restauración, de restaurantes, de pequeñas cafeterías. Yo mismo esta mañana de mi casa también he traído un pequeño botito con aceite y la he depositado en esos contenedores de reciclaje. ¿Se utilizan energías renovables? Bueno, las energías renovables que aquí se utilizan pues son las que usan las personas en sus casas, básicamente con las placas solares. No muchas, porque hombre, aquí un municipio en el que también en invierno pues el tiempo nos impide pues, esas cuestiones de poder usar mucho las placas solares, pero sí se usan energías renovables. ¿Cómo
siguientes términos: museo. Museo, cultura. Música. Sonido. Comida. Apetito. Parque. Diversión. Fiesta. Holgorio. Iglesia. Regocijo. Bandera. Identidad. Enhorabuena, ha superado el test. Muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración. Le invitamos a nuestra fiesta canaria del 27 de este mes para que pueda ser testigo de estreno de nuestro documental El Ecoturismo en Gran Canaria. Muchas gracias. Posteriormente se difundirá en el blog del colegio Palabreando Juntos, los así como en el Facebook de Palabreando. Con una sonrisa nos despedimos. Que sean ecofelices. Pero bueno, Moya es ecoturística o sostenible. ¡Canten! ¡Ha sido una toma excelente! ¡Fenomenal! ¡Ha sido muy bien, equipo! Por favor, silencio. Reportaje documental de Moya, toma 1. ¡Acción! Buenos días, con una sonrisa me presento. Soy Carla, tengo 8 años y vivo en Santa Brígida. Buenos días, con otra sonrisa me presento. Soy Julen, tengo 8 años y vivo en el lugar de Loma Verde. Somos la cara sonriente de un proyecto colaborativo de Save Salvador Manrique de Lara titulado El Ecoturismo en Gran Canaria. Por eso, como podrá comprobar, cada uno tiene su tarea en ese trabajo de investigación. Técnicos y técnicas de sonido. Peluqueros y peluqueras. Cámaras, vigilantes, no te olvides del director y los regidores, ni de los extras. En fin, somos un grupo de niñas y niños de primero y segundo de primaria. Hemos venido con ilusión y con una sonrisa al municipio Moya para hacer un trabajo de campo. Toda la información, anécdotas y experiencias adquiridas formará parte de un reportaje documental sobre los pueblos elegidos por todos y todas. Estimado señor, ¿está usted dispuesto a respondernos algunas preguntas? Primero que nada, ¿quién es usted? Bien, pues antes que nada darle la bienvenida a este municipio tan bonito de la isla de Gran Canaria. Como ustedes saben, pues yo me llamo Hipólito, pero todos mis ciudadanos, todos los ciudadanos de la Villa de Moya y todos mis amigos me conocen como Poli. Poli Suárez, que es mi primer apellido, por lo tanto yo pido a todos ustedes también que nos convirtamos hoy en amigos y me llamen también pues Poli Suárez, y soy en la actualidad el alcalde de la Villa de Moya, este pueblo que hoy les acoge a todos ustedes. Es un placer contar con usted.
Muchas gracias por colaborar y así poder aprender cosas juntos. Gracias a ustedes por estar aquí. Quería preguntarle, ¿vienen al pueblo de Moya muchos turistas? ¿En qué meses? Bueno, Moya a lo largo de los últimos años se está convirtiendo en un referente turístico, pero turístico rural. No, no es un municipio turístico como estamos acostumbrados a, por ejemplo, San Bartolomé de Tirajana o el municipio de Mogán, que son los municipios turísticos por excelencia en la isla de Gran Canaria, sino estamos, ya digo, pues potenciando ese turismo rural, ese turismo de naturaleza, que también es muy importante para la isla de Gran Canaria. De hecho, Moya es el municipio que cuenta con más alojamientos rurales en la isla de Gran Canaria. ¿Es turismo canario, peninsular, extranjero o ambos? Turismo de todo tipo, turismo de todas las nacionalidades, principalmente países nórdicos, también lógicamente el turismo de interior, o sea, el turismo de Gran Canaria, ese vecino de Ingenio, de Agüime, de Santa Brígida, que pues aprovecha para pasar un fin de semana en un alojamiento rural. También tenemos el turismo gastronómico, pues estamos potenciando muchísimo la gastronomía en nuestro municipio, pero en líneas generales el turismo, el mayor número de turistas que nos visitan son turistas nacionales y en alguna medida turismo extranjero, principalmente de los países nórdicos. ¿Dispone de áreas naturales? ¿Cómo se llaman? Perdón, dispongo. ¿Dispone de áreas naturales? ¿Cómo se llaman? Ah, perdona, no te entendí, Carla, discúlpame. Sí, tenemos muchísimos espacios naturales que son además importantes y dan mucha fama a nuestro municipio. Por ejemplo, la Reserva Natural de los Tilos, que eso es el único reducto de Gran Canaria, el único reducto de la selva de Dorama que queda en Gran Canaria. Tenemos también la Reserva Natural o el Espacio Natural del Montañón Negro, la Reserva Natural de Azuaje, que también pues fue muy famosa en su momento en la isla de Gran Canaria. Moya está atravesado, o el municipio de Moya, abarca exactamente a 6 espacios naturales protegidos dentro de la isla de Gran Canaria. Y para nosotros, para el municipio de Moya y para los moyenses, eso es muy importante, porque estamos ubicados en un núcleo, ya digo, de vital importancia para el entorno y para la naturaleza de nuestra isla. ¿Existen labores artesanales típicas del municipio y que al turista le interesen conocer? Como por ejemplo, cestería, alfarería, pastoreo, cochinilla, tienda de aceite y vinagre, tradiciones y juegos populares. Bien, pues sí, Moya es un municipio, además antes decía que era el municipio que cuenta con mayor número de alojamientos rurales en la isla de Gran Canaria, pero es que además somos el municipio que cuenta con mayor número de artesanos en la isla de Gran Canaria, y artesanos de todo tipo, ya artesanos reposteros, artesanos también pues de calado, el calado típico de Gran Canaria, también pues cestería, ebanistería, muchísimas áreas o variedades de lo que a la artesanía canaria se refiere. De hecho, somos uno de los pocos municipios que sigue manteniendo el taller de artesanía que depende de la FEDAC. La FEDAC es un órgano que depende del Cabildo de Gran Canaria, que se encarga de potenciar y mantener las costumbres y las tradiciones, así como las labores artesanales de nuestra isla. Pero además, Moya también es un municipio artesanal en uno de los productos que también nos dan pues algo de fama en la isla de Gran Canaria, y ya no solo en nuestra isla, sino en el archipiélago. Y además, a nivel internacional, también estamos cosechando muchísimos reconocimientos, que son los quesos de Moya. Son 20 queserías artesanales. Quiero decir, con 20 queserías artesanales, pues todo lo que eso conlleva, pues mano de obra de nuestros ganaderos, pues el producto, pues la leche recién sacada o ordeñada de la vaca, de las ovejas, de las cabras. O sea, Moya es un municipio que, aparte de potenciar todos esos alojamientos rurales, también potencia su agricultura, su ganadería, a través también de esas queserías artesanales a las que hacíamos referencia antes. Corte. Peluquería y maquillaje, por favor. Corte, ha sido una toma excelente.
silencio. Reportaje documental de Moya Toma 2. Hay hoteles rurales en el municipio. En pocas palabras, ¿cómo nos explicaría qué es un hotel rural? Sí, sí tenemos alojamientos rurales y exactamente un hotel rural, aparte ya digo de todos esos alojamientos rurales que tenemos en nuestro municipio y que cada vez se está incrementando el número de esos alojamientos. ¿Cómo te explicaría lo que es un alojamiento rural, un hotel rural? Bueno, pues un hotel enclavado, un alojamiento, una vivienda enclavada en el ámbito rural, en el ámbito de esos municipios más pequeños y además donde puedes pues estar sumergido en plena naturaleza, donde puedas respirar pues el aire de esos montes, esas montañas, esos barrancos, esos riscos que tenemos en nuestro municipio, así también como un contacto directo con ese entorno, con los animales tradicionales de la zona, como pueden ser vacas, ovejas, cabras, donde puedes además estar enclavado en un por ese alojamiento pueda tener además, te pueda ofertar pues actividades en el ámbito rural como rutas senderistas, pues muchísimas actividades que se pueden llevar a cabo en este entorno. Por eso el hotel al que estamos acostumbrados a ver siempre es el hotel de playa, de sol y playa, porque está cerca de la playa, porque etcétera, etcétera, porque tiene las piscinas grandes para que todos nosotros podamos dar nuestro baño, pero el hotel rural, el alojamiento rural, es otro establecimiento distinto que ofrece o que oferta actividades en el ámbito de la naturaleza. ¿Qué medidas personales o individuales propone el municipio para proteger el medio ambiente y el entorno rural, como por ejemplo asociaciones de vecinos, grupos ecológicos, etcétera? Bien, nuestro municipio es un municipio que respeta mucho el medio ambiente porque además tenemos digamos esa ideología de respeto al medio ambiente, ya digo, por el entorno en el que estamos situados. Les comentaba antes la Reserva Natural de los Tilos, Azuaje, el Montañón Negro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para proteger nuestro medio ambiente? Pues distintas acciones de reforestación en esos espacios naturales que tiene el municipio, el mantenimiento, porque a veces solo pues recogemos, hacemos reforestaciones y después nos olvidamos de esas plantas que plantamos, valga la redundancia. Y nosotros no solo hacemos esa reforestación, sino que además hacemos el mantenimiento de esas reforestaciones, el riego, etcétera, etcétera. Pero es que aparte también estamos concienciando a nuestros vecinos para reciclar, para que Moya sea, como lo es en la actualidad, el municipio que más recicla en la isla de Gran Canaria. Y además estamos dando pasos importantes para la implantación del quinto contenedor. O sea, estamos haciendo un trabajo de respeto al medio ambiente bastante importante. Pero eso no quiere decir que lo estemos haciendo todo bien. Eso no quiere decir que lo estemos haciendo bien. Eso quiere decir que estamos dando unos primeros pasos para poder hacerlo bien. Por eso estamos trabajando con los colegios de nuestro municipio, para enseñar a reciclar, para la implantación de esos contenedores en esas aulas que utilizan los alumnos de la comunidad educativa de la Villa de Moya. O sea, estamos dando pasos, pero queda mucho por hacer. Para eso también necesitamos de la ayuda de ustedes, que ustedes aprendan a lo que es el reciclaje y también enseñen a nuestros padres, a nuestros mayores, para que ellos también pues puedan reciclar. O sea, estamos haciendo un trabajo lento, pero creo que vamos dando pasos muy importantes. Pues eso, en la implantación del quinto contenedor, con lo cual vamos a ir por delante incluso de la normativa existente. ¿Para qué? Pues para seguir reciclando, para reciclar menos y sobre todo para respetar el medio ambiente y que nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos, los moyenses, tengan incluso que pagar menos por la tasa de tratamiento de residuos. Tengo una concejala magnífica, se llama Lidia Rodríguez, que nos podría decir muchos datos más, dar muchos datos más, pero desde luego la labor en cuanto a reciclaje que se está haciendo en el municipio es impecable. Aunque sí tengo que decir también que a veces no respetamos las normas. Yo les pido a ustedes que a través de estos trabajos pues involucren también
a sus amigos, a su familia, para que entiendan la importancia de reciclar. Es muy importante reciclar, por el respeto, ya digo, a nuestro medio ambiente. ¿Se utilizan energías renovables? Estamos en proceso. ¿Cuál es? Ahora mismo sacamos un concurso que ayer tuvimos pleno, ayer fue día 9 de mayo, tuvimos un pleno en el que resolvimos un concurso. El concurso trataba de ahorro energético. Toda la luminaria que ustedes ven en las calles, ¿vale?, que consume mucho, muchos kilovatios, y con lo cual pues contamina el medio ambiente, pues ahora se va, en todo el municipio se van a colocar, se van a retirar esas luminarias y se van a poner luminarias LED. Eso nos conllevará, o nos llevará, mejor dicho, a un ahorro energético de 700 y pico mil largos kilovatios, y además un ahorro presupuestario en el ayuntamiento de más de 100.000 euros anuales. Y eso pues empezará, cuando acabe, finalice este año 2016, Moya será un municipio totalmente con luminarias LED, y eso ahorra mucho. Eso también es parte del ahorro energético. Y después estamos llevando a cabo pues diferentes acciones para que en las instalaciones municipales también pues haya placas solares, etcétera, etcétera, y podamos pues ahorrar. Vamos ahora a hacerle un pequeño test final titulado Dame dos palabras. Como su nombre indica, les pedimos las palabras que les sugieran los siguientes términos. Museo. Tomás Morales. Música. Escuela de música. Comida. Sancocho. Parque. Parque. Pico Lomito. Fiesta. San Antonio. Iglesia. La Candelaria. Bandera. Moya. Enhorabuena, has superado el test. Muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración. Le invitamos a nuestra fiesta canaria del 27 de este mes para que pueda ser testigo del estreno de nuestro documental El ecoturismo en Gran Canaria. Con una sonrisa nos despedimos. Sean ecofelices. Pero bueno, Moya es ecoturística o es sostenible. ¡Corten! Ha sido una toma excelente. Muchas gracias, equipo. ¡Excelente! Cuando estudiaba en el colegio aquí en Moya, pues formamos un equipo, y a raíz de esa, de formar ese equipo, se formó un club también en nuestro municipio, pero era de balonmano. Yo reconozco que el baloncesto me gusta verlo, pero practicarlo no, prefiero el balonmano. ¿Y hay otra? ¿Cuál es la receta secreta de los suspiros de Moya? Es secreta, no la puedo decir, pero bueno, yo cuando ustedes lo prueben verán si merece la pena que esa receta sea secreta o no, pero son muy buenos y a mí me gusta respetar esos secretos. Cuando tú me cuentas a mí un secreto, eso se queda aquí. Por eso la receta es secreta. Muchas gracias.
¿Cómo conseguisteis ustedes ser...? ¿Alcalde? Sí. Bien. Uno se presenta a las elecciones y después tus padres, tu familia que tengan más de 18 años van a unas votaciones, depositan una papeleta con un nombre de un partido o una persona si quiere y lo depositas en una urna. Cuando se abre esa urna, ¿vale? Se recuenta todas esas papeletas, todos esos votos que se depositaron allí. Y entonces el que más votos saque, ese es el que es alcalde. Eso es así, un resumen fácil. Pero en líneas generales es así. Tienen que votar mucha gente a una opción política, blanco, azul, amarillo, da igual el color de político que sea. Y el que más votos saque, ese es el alcalde. Y así fue como yo soy alcalde de este municipio. Que ahora les voy a decir una a ustedes, cuidado. Moya es ecoturística o sostenible. Y las canarias. Esto.
¿De qué isla? ¿De Tenerife o de Gran Canaria, Javi? De Gran Canaria. ¿Y quién nació ahí en la aldea? Mi madre. ¿Tu madre nació en la aldea? ¿Tú nos puedes contar cosas de la aldea? Por ejemplo, ¿cuántas veces vas tú a la aldea? Casi todos los fines de semana. Casi todos. ¿Es un pueblo que está lejos de Las Palmas de Gran Canaria o cerca? Lejos. ¿Está lejos? ¿Y el sur? ¿Se puede ir por el sur? ¿Por el sur? Y por el norte. ¿Y cuando vas por el norte, por qué pueblos pasas, Javi? Que tú recuerdes. Sí, por el risco. El andén ese que tú dijiste. Por Agaete. ¿Quién me lo nombró el otro día? Por Agaete. Y Agaete es... ¿Hay playa en Agaete? ¿Y en la aldea hay playa? ¿Y qué es lo que más te gusta de la aldea? Lo que más me gusta es la playa de la aldea. La playa. ¿Y lo que más te gusta comer en la aldea? ¿La salchicha? ¿Y los tomates te gustan? A ver, enseña los tomates que han pintado tus compañeros. ¿Sobre qué? ¿Qué van a representar? ¿Qué quieren hacer? ¿Las tomateros? ¿Cómo es la fiesta del charco? Cuéntanos cómo es la fiesta del charco. Es que hay un concurso de que el que pesque el pez más grande gana. Ah, ¿y cómo se coloca la gente? ¿Tú sabes, Ana? Por alrededor del charco, cuando suena un volador, se tiran todos al charco. Se tiran todos al charco cuando suena el volador. Mire, y la gente cuando sale del charco sale limpia. No. ¿Cómo sale? Cuéntanos cómo sale la muy gente. Muy sucia. ¿Sucia de qué color? Marrón. Porque tiene barro. Suele hacer en casa de tus abuelos, aunque a ti no te guste, pero que la comen otros. ¿Qué suelen comer? Potaje. ¿Y pescado? Un cactus. ¿Y tú qué estás pintando? Eso no es un cactus. ¿Cómo se llama eso? Ahí lo dice, ¿qué dice? Cardón. ¿Y tú también estás pintando? ¿Qué estás pintando? Un cardón. Un cardón. Ah, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Yo lo he pintado de esto verde. De esto verde. Ah, muy bonito. ¿Tú qué estás pintando? No. Un borrelugino, ¿no? ¿Ve? Verol. Un verol. Muy bien, un verol. Hola. Que te ha quedado bonito, pero un poquito tita, un poquito mejor, ven. Yo no lo niego, no, no, yo
el alcalde pregunta. ¿Eres aldeano? Sí, de pies y manos. Sí, de pies y manos. Soy aldeana. Soy aldeana. Y vivo en la aldea. Y vivo en la aldea. El alcalde pregunta. El alcalde pregunta. ¿Eres aldeana? ¿Eres aldeana? Sí, de pies y manos. Sí, de pies y manos. ¿Te tiras al charco? ¿Te tiras al charco? Sí, con una pierna. Sí, con una pierna. Soy aldeano. Soy aldeano. Y vivo en la aldea. Y vivo en la aldea. El alcalde pregunta. El alcalde pregunta. ¿Eres aldeana? ¿Eres aldeana? Sí, de pies y manos. Sí, de pies y manos. ¿Te tiras al charco? ¿Te tiras al charco? Sí, con otra mano. Soy aldeano. Soy aldeana. Y vivo en la aldea. Y vivo en la aldea. El alcalde pregunta. El alcalde pregunta. ¿Eres aldeano? ¿Eres aldeano? Sí, de pies y manos. Sí, de pies y manos. Soy aldeana. Soy aldeana. Y vivo en la aldea. Y vivo en la aldea. El alcalde pregunta. El alcalde pregunta. ¿Eres aldeana? ¿Eres aldeana? Sí, de pies y manos. Sí, de pies y manos. ¿Te tiras al charco? ¿Te tiras al charco? Sí, con todo el cuerpo. Sí, con todo el cuerpo. ¡Ven al charco! Soy aldeano. Soy aldeano. Y vivo en la aldea.
Estos cursos
primaria que hemos venido con la ilusión y con una sonrisa al municipio de Agüime para hacer un trabajo de campo. Toda la información formará parte de un reportaje documental sobre los pueblos elegidos. Buenos días. ¿Está usted dispuesto a responder algunas preguntas? Absolutamente, buen día. Antes que nada, sabemos quién es usted, pero nos gustaría que se presentara. ¿Cómo se llama? Me llamo Óscar Hernández Suárez y soy el alcalde de Agüime. Muy bien, don Óscar Hernández. Es un placer contar con usted. Muchas gracias por colaborar con nosotros y así poder aprender cosas juntos. Para nosotros, para Agüime, es un placer poder contar con la participación de ustedes, la visita y en este caso esta jornada. ¿Le gusta viajar? Sí, bastante. ¿Considera que Agüime es un área natural? Tiene la 3/4 de su suelo está con algún nivel de protección, por lo tanto, conserva mucha parte de un área natural. ¿Cree usted que a Agüime le gusta a los visitantes? Creo que mucho. Las referencias que tenemos de visitantes así nos lo indican, ¿no? ¿A sus vecinos? También. De hecho, la mayoría de la población ha vuelto a revalidar la confianza en el gobierno que hasta este momento está llevando la rienda. Quería preguntarle, ¿ha nacido usted en Agüime? Sí, hace 53 años. ¿En qué calle? Calle Venezuela, en Agüime. ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene? 11 y yo 12. ¿Dónde jugaba cuando era de usted? Pues jugaba justo donde estamos hoy en día. Este ayuntamiento antes era un antiguo campo de fútbol medio apañado, porque no era campo de fútbol formal, pero era un espacio abierto donde solíamos jugar. Como responsable de un pueblo tan famoso, por favor, ¿podría contarnos un resumen de lo que hace un día normal en el ayuntamiento? Como un resumen lo más breve posible, llegar muy temprano, antes de las 8 de la mañana, despachar con los concejales de las distintas áreas los asuntos que tengamos pendientes, tener bastantes reuniones, algún que otro acto público y después ya por la tarde muchas veces continuar con alguna que otra reunión. ¿Cómo ha llegado a ser alcalde? Pues me han contado que usted es maestro. Soy maestro, estuve ejerciendo, estuve dando clases a alumnos como ustedes durante casi 10 años y después ya me dediqué al ayuntamiento. Fui primero concejal de este ayuntamiento y al final los compañeros decidieron que fuera el cabeza de lista y me eligieron alcalde de Agüime. ¿Qué más difícil, ser alcalde o ser maestro? Bueno, las dos cosas son bastante difíciles, pero ambas cuestiones tienen problemática compleja, pero también satisfacciones. La parte de maestro, por la parte más agradable, era cuando los alumnos participaban y desarrollaban el trabajo que teníamos que hacer. En el caso del ayuntamiento, exactamente igual, cuando las cosas salen, cuando se presenta un problema y se da una solución, también es muy satisfactorio. Ambas cosas tienen sus pros y contras. ¿Le gusta conocer los problemas de los vecinos y vecinas? Yo creo que es la parte fundamental de un responsable municipal, que es aconsejar a todos los alcaldes. Es importante conocer la problemática de los vecinos para poder llevar soluciones. ¿Cómo se entera de todo lo que ocurre en los barrios y los vecinos? Pues manteniendo reuniones todos los años, en varias ocasiones, en los barrios, con los vecinos, asistiendo a distintos tipos de eventos y compartiendo con los vecinos la realidad de cada uno de los barrios. Eso por lo menos lo intentamos. Es verdad que el nivel de desarrollo de la energía, por ejemplo, no está al nivel que nosotros quisiéramos, pero intentamos trabajar en ese concepto, la sostenibilidad como necesidad de desarrollo de un municipio equilibrado y respetuoso con el entorno. Agüime es pionero en el trabajo de equipo. ¿Podría contarnos con palabras sencillas qué es una comunidad del sureste? Pues la unión de tres ayuntamientos, Ingenio, Santa Lucía y Agüime, cuando teníamos un problema gravísimo de distribución de agua que no llegaba a todas las viviendas y resolvimos ese problema y la dependencia de la agua. A partir de ahí, muchos proyectos comunes de desarrollo sostenible asociados a los tres municipios. ¿Se utiliza la energía renovable en el municipio? Sí, de hecho tenemos en muchas de las instalaciones deportivas el agua caliente se usa con paneles solares, tenemos somos miembros de un parque eólico donde también recibimos ingresos en función de la energía que generamos
Y el trabajo de la mancomunidad también está asociado con un coche eléctrico, hemos adquirido, hemos comprado otro coche eléctrico y además también pues, usamos también ese mismo tipo de criterios para el tratamiento de la energía móvil. ¿Conoce los problemas que tienen los niños y las niñas en los aspectos de primaria? Solemos recibirlos, igual que lo recibimos a ustedes hoy, solemos recibir a muchos de los centros escolares y además también la concejal responsable de educación tiene contacto permanentemente con los servicios y así conoce la realidad de los alumnos. ¿Cómo ayuda su ayuntamiento a solucionarlo? Pues primero conociéndolo y después buscando los recursos necesarios para solventarlo. De hecho, muchas de las acciones que hacemos en los centros es precisamente la iniciativa de los alumnos y del profesorado de cada uno de los centros. Cuéntenos algo de cómo era cuando era niño. Women, cuando yo era niño, hace muchos años, pues, la mitad del desarrollo actual no existía. No existían pabellones deportivos, en muchos de los barrios no existía ni agua potable en todas las casas, no, las calles no estaban asfaltadas, no existía alumbrado público, no existían parques infantiles ni parques urbanos. Era totalmente distinto a la Women actual. Ahora toca carnavales. Sabemos que usted ha sido mujer. ¿Cómo se vive el carnaval en la Women? Se vive muy bien, además la participación colectiva es el aspecto más importante. He sido carnavalero, sigo siendo hamburguero y además mi hamburga quedó en tercer premio en el concurso de este año. Por lo tanto, tenemos que destacar que sí, que defendemos el carnaval como una muestra de identidad del municipio y de participación de la sociedad. ¿Cuál ha sido su hamburga? Mi hamburga hace muchos años fue Los Lagartos, una hamburga que sigue saliendo en la UIME y ahora se llama Los Sombreritos, una hamburga que solo va a ser. Por tu te quiero brindar, óyelo tú, a sonreír, a esto que va a comenzar, la hamburga Sombrerito ya llegó. ¿Te gustó ella? Sí, también pertenecía a un grupo folclórico como de guitarra y por otro lado también como bailador. ¿Desde cuándo iba usted a los bailes del carnaval? Yo creo que desde que tenía 13, 14, 15, casi la edad de ustedes, un poquito más. ¿Me dejaban sus padres? Hombre, con un horario muy controlado, evidentemente, y con la participación de mis padres también solía hacerlo, pero es una actividad que solíamos hacer en familia. Corte. Peluquería, maquillaje. Venga, venga, venga. Vamos. Silencio, vamos a empezar a rodar. Todos a su puesto. ¿Preparados? Pues solemos trabajar con campañas distintas desde la propia comunidad y desde la corporación del ayuntamiento. Trabajamos en la concienciación, la concienciación y la educación para el tema de la seguridad. ¿El Parque Natural del Guayadeque es un lugar ecoturístico? Se suelen desarrollar actividades respetuosas con el entorno y bueno, es una competencia del área de medio del Parque Gran Canaria, pero pues, se pretende que sea el desarrollo del entorno, respetando la conservación. Díganos algún proyecto sobre sostenibilidad que esté pendiente para los próximos días. Pues pendiente la concesión de la posibilidad de establecer un aerogenerador para producir el mismo tipo de energía que conseguimos en las operaciones públicas de nuestro. Vamos a hacerle ahora un pequeño test final titulado Dame dos palabras. Les pedimos las palabras que les sugieran los siguientes términos: ayuntamiento, gestión, reportaje documental de Awimes, toma dos. Ayuntamiento, gestión, anterior alcalde. Excelente gestor. Orgulloso de. Del municipio. Fan. 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 Ah, fan. De arriba.
visión de futuro. Enhorabuena, super adultos. Muchas gracias por su colaboración. Le invitamos a nuestra fiesta del 27 de este mes, donde podrá ser testigo de nuestro documental, El ecoturismo en Gran Canaria. Posteriormente lo pondremos en el blog de Palabrando Juntos Facebook. Ahí lo veremos. Muchas gracias por ayudarnos a querer a nuestra tierra y respetarnos como niñas y niños. Hemos aprendido mucho con usted, pues ha querido estar con nosotros. Pues sabemos que sus obligaciones son enormes. Y con una sonrisa nos despedimos. Sean muy felices. Corten. Ha sido una toma excelente. Genial, compañeros. La toma ha sido un éxito, equipo. ¡Silencio! ¡Vamos a rodar! ¡Ya, por favor! Reportaje documental de Wilmer. Toma uno. ¡Acción! Buenos días. Con una sonrisa me presento. Soy Marcos, tengo 10 años y vivo en Teruel. Buenos días. Con otra sonrisa me presento. Soy Inés, tengo 10 años y vivo en La Palma. Somos la cara sonriente de un proyecto colaborativo del Colegio Salvador Manrique Lara, titulado El ecoturismo en Gran Canaria. Como podrá comprobar, cada uno tiene su tarea en ese trabajo de investigación. Técnicos y técnicas de sonido. Peluqueros y peluqueras. Cámaras. Vigilantes. Y el otro día el del director, los regidores. Ni de los extras. En fin, somos un grupo de niños y niñas de quinto de primaria que hemos venido con ilusión y con una sonrisa al municipio de Agüín para hacer un trabajo de campo. Toda la información formará parte de un reportaje documental sobre los pueblos elegidos. Buenos días. ¿Estás dispuesta a respondernos algunas preguntas? Sí, buenos días. Antes que nada, nos gustaría que se presentase. ¿Cómo se llama? José Gonzalo Artín. De profesión, panadero. Muy bien, don panadero. Es un placer contar con usted. Muchas gracias por colaborar con nosotros y nosotros. Así podremos aprender muchas cosas juntos. Quería preguntarle, ¿ha trabajado siempre de panadero? ¿Trabaja su familia también en la panadería? Toda la vida de panadero, y mi familia también. ¿Cuál es la rutina diaria de un panadero artesanal? Por favor, cuéntenos lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Bueno, muy fácil, me levanto a las 12 de la noche, estamos haciendo pan todo el día, y estamos hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué decidió dedicarse a la panadería de público? Porque desde pequeño no había otra cosa aquí en el pueblo sino la panadería. ¿Cuántos panes elabora cada día? Poquito, 200, 300 panes. ¿Cuánto cuesta un pan de puño? 40 céntimos. ¿Y cuánto pesa? 100 gramos. ¿Elabora otros productos de bollería típicos de Agüín? Sí, el mantecado, el garapiñón. ¿Y cómo se reparte por el pueblo? Hay un coche que lo reparte mis hijos y mis señores. ¿Tiene usted más empleados en la panadería? Sí, claro. ¿Podría explicarnos cómo es un horno de pan de puño? Bueno, el horno es de piedra, el piso es refractario y después se leña por un lado. ¿Cuál es la diferencia entre un pan de máquina? Por ejemplo, el pan de máquina lleva cámara de fermentación controlada, cosa que nosotros no la tenemos, y el de puño se pone en ropero, se larga fermentación, entonces va sobre el piso del leño. ¿Por qué dicen los vecinos del pueblo de Ingenio que el mejor pan de puño se hace en Ingenio y se come en Agüime? Es muy fácil, es una explicación muy fácil. Usted tiene madre, igual que yo. Sí. Su madre estaría muy orgullosa que usted terminara una carrera y fuera superior a ella, ¿o no? Sí. Y yo también. Pues pasa igual que los de Agüime estamos muy orgullosos de Ingenio, porque Ingenio fue un barrio de Agüime. Pertenecía a Agüime. En 1816, Agüime le dio las manos abiertas para que ellos montaran su ayuntamiento.
hace 200 años que existe Ingenio. Antes no existía Ingenio. Ingenio era un ingenio de caña dulce. Y el pan todo se hacía aquí en Agüimes. Y se vendía en Las Palmas, porque hace 200 años no existía sino Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad de Telde y Agüimes. Y de Agüimes al sur no existía nada. Y entonces todo el pan se hacía aquí y se vendía en Ingenio, se vendía en Telde y se vendía en Las Palmas. Y entonces la gente de Ingenio, que eran del municipio de Agüimes, compraba el pan aquí y se lo llevaba a Las Palmas. Y entonces ellos no tenían horno. Y decía el pan de Ingenio, no era de Ingenio, era de Agüimes, se vendía en Las Palmas. Esa es la explicación más fácil que hay. Ingenio fue un barrio de Agüimes. ¿Podría decir alguna anécdota de la que haya pasado en la panadería? Bueno, quedarte dormido y se quema el pan. ¡Corten! ¡Peluquería y maquillaje, por favor! ¡Silencio! ¡Vamos a rodar! Ya, por favor. Reportaje documental de Agüimes. Toma dos. ¡Acción! ¿Desde qué hora vienen los vecinos y vecinas de Agüimes a comprar el pan cada día? A las 5 de la mañana. ¿Es un pan ecológico? ¿Qué métodos de producción se usan? ¿Tradicionales, tradicionales o modernos? ¿Con maquinaria, etcétera? No, tradicional, con mucha reposo en el pan, en un ropero. No hay nada de cámara de fermentación ni nada controlado. Hay que hacerlo paso a paso y muy lento. ¿Qué energía usa para su panadería? La leña. Vamos a hacerle un pequeño test final titulado Dame unas palabras. Le pedimos las palabras que le sugiera los siguientes términos. Agua. Calor. Calor. Agua. Harina. Pan. Pan. Bizcocho. Guayadeque. Berro. El Milagro. Merendero. Agüimes. Cámara Episcopal. Enhorabuena, para usted. Muchas gracias por su colaboración. Le invitamos a nuestra fiesta del 27 de este mes, donde podrá ser testigo de nuestro documental El ecoturismo en Gran Canaria. Posteriormente lo pondremos en el blog de Palabreando Juntos. Muchas gracias por ayudarnos a querer nuestras tradiciones. Hemos aprendido mucho con usted. Y con una sonrisa nos despedimos. Sean ecofelices. Gracias. Entonces, Agüimes es un municipio sostenible. Es evidente que sí. Cuidan sus hábitats naturales, utilizan energía renovable. Sus vecinos colaboran en el mantenimiento de tradiciones y viviendas. Y también su gastronomía autóctona. ¿Y sustentable? Pues claro que sí. Como ha dicho Ana y Valeria, en todo lo que han dicho interviene el propio pueblo, si no, sería imposible. Aquí vienen muchos turistas, pero no solo aquí, también a Temisa, y a observar su limpio cielo. Está claro, aún no es un municipio ecoturístico. ¡Corten! ¡Ha sido una toma excelente! Bien hecho, equipo. Vivo cuando el sol de la mañana se cuela por mi ventana y me canta su canción. Vivo para los fines de semana porque no me da la gana morirme del corazón. Vivo de las prisas apartado, me dicen aplatanado y quizás tengan razón. Pero ustedes y yo sabemos que hay gente que va sin freno y no llegan a mejor. Silencio, por favor. Estamos a punto de rodar. Reportaje documental, ecoturismo de Agüimes, toma uno. Cámara. Luces. Acción. Buenos días, con una sonrisa me presento. Yo soy Abel, tengo 11 años y vivo en Camaraceite. Buenos días, con otra sonrisa me presento. Soy Sara, tengo 10 años y vivo en El Fondillo. Somos la cara sonriente de un proyecto colaborativo de Seif Salvador Manrique de Lara, llamado El Ecoturismo en Gran Canaria. Como podrá comprobar, cada uno tiene su papel en el... aquí. Su tarea.
técnicos y técnicas de sonido. Peluqueros y peluqueras. Cámara. Vigilante. Y no te olvides del director y los regidores. Ni de los extras. En fin, somos un grupo de niños y niñas de quinto de primaria que hemos venido con una ilusión y con una sonrisa al municipio de Agüimes para hacer un trabajo de campo. Toda la información formará parte de un reportaje documental sobre los pueblos elegidos. Buenos días. ¿Está usted dispuesta a respondernos alguna pregunta? Sí, ¿cómo no? Antes que nada, nos gustaría que se presentara. ¿Cómo se llama? Hola, yo soy Antonio, tengo 56 años. Soy de aquí de Agüimes, del campo también, como dice usted. Muy bien, don Antonio. Es un placer contar con usted. Muchas gracias por colaborar con nosotros y nosotras. Así podremos aprender muchas cosas juntos. ¿Le gusta viajar? Sí. ¿Considera que Agüimes es un área natural? Sí, por supuesto. ¿Cree usted que Agüimes es un pueblo que gusta a los visitantes? Pues creo que sí, rotundo. Y a la muestra es, mira, los turistas que andan por aquí. ¿Ha nacido usted en Agüimes? Sí. ¿En qué calle? En la calle, ahora se llama Sol, antes se llamaba el doctor J. Melián Rodríguez. ¿Cuántas hermanas y hermanos tiene usted? Tengo tres hermanas y un hermano fallecido. ¿Dónde jugaba cuando era de nuestra edad? Pues en la calle, porque antes por aquí no pasaban casi ni coche. ¿Vive actualmente en Agüimes? Sí. Por favor, cuéntenos lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta viviendo. Bueno, muchísimas cosas. Desayuno, practico un ratito tocar algún instrumento musical, la guitarra o el acordeón. Entro en internet por si alguien me ha mandado algún mensaje cariñoso. Y luego visito a la familia y por la tarde veo a mis amigos. Y el día que me toca trabajar, pues a dedicarle al trabajo plenamente. ¿Conoce usted nuestro colegio Salvador Manrique de Lara? Pues sí, y además le tengo muchísimo cariño a ese colegio. Cuéntanos cosas que recuerda de él. Bueno, pues en ese colegio estudiaron mis dos hijas durante 10 años, la mayor y 3 años la menor. Tengo un recuerdo muy grato, que es que yo en un carnaval les hice yo la sardina para que la quemaran ustedes, bueno, los niños que estaban en la época. Y en otra ocasión, otro año, ayudé a construir los columpios y los toboganes que había, no sé si todavía estarán, en el patio inferior. ¿Le gustan los animales? Sí, mucho. ¿Cuáles? Hombre, he tenido caballo, perro, gato y todo tipo de animales, sí me gusta, sí, mucho. Cuéntenos un poquito de cómo los cuidaba. Pues el caballo, como ustedes entenderán, supongo que algo sabrán, hay que dedicarle mucho tiempo y mucho cariño. Hay que peinarlos todos los días, hay que cuidarles mucho de que no tengan heridas y tener mucho cuidado con su alimentación. Llevan una dieta especial y tienen que hacer mucho ejercicio. ¿Cree usted que Agüimes es sostenible? 100%. Nos han comentado que usted es un hombre del Renacimiento como Leonardo da Vinci. Ha hecho de todo un poco. ¿Nos podría contar actividades que usted haya hecho en su vida? Bueno, la verdad es que no sé si soy capaz de enumerarlas todas. A ver, de muy joven empezamos en una murga. Como bien saben, Agüimes es pionera del carnaval. Participé en una murga durante muchísimos años, por lo menos 20 años. En la murga de los Serenquenquenes, no sé si le sonará a alguien. He estado cantando en coro gospel. Estoy ahora en una parranda. La verdad es que... ¿Toca algún instrumento musical? Sí, toco el acordeón, un poquito la guitarra y algo más. ¿Cómo aprendió? Pues a base de mucho esfuerzo y dedicación. Hay que tener mucha constancia para aprender los instrumentos musicales. Hay que dedicarle un mínimo de 20 minutos diarios. ¿Está en algún grupo con ustedes? Sí, con mis amigos aquí presentes. Pertenecemos. Toco el acordeón. Y se llama, mis amigos aquí, una representación del grupo, se llama La Parranda Guaisa. Cuéntanos algo de cómo era Agüimes cuando era niño. Agüimes era una belleza. Agüimes de niño era, yo la viví, era una maravilla. Estos árboles ahora se ven que están podados, antes cubrían por completo toda la plaza. Y yo recuerdo de niño un escándalo de pájaros, toda la noche piando.
muchísimos pájaros. Todo esto, un escándalo aquí de... Y las calles estaban empedradas, no eran como ahora que están adoquinadas o antes que han estado faltadas, antes eran de piedra. Y corría una pequeña acequia por la orilla de la calle. Y había unos puntos de agua, unos grifos, ahí en esta esquina había un grifo, en la plaza de arriba, en casi todas las plazas había un grifo para que los vecinos, que no había agua corriente en las casas, iban a buscar el agua al grifo. Corte, pero quería el maquillaje, por favor, rápido. Silencio, por favor. Estamos a punto de rodar. Reportar o comentar que tenemos algunos estómagos. ¿Cómo se vive el carnaval en Agüime? Se vive plenamente. Aquí en Agüime, a diferencia de otros municipios de la isla, aquí todo el año, todos los vecinos, sobre todo los del casco, viven para el carnaval. Durante todo el año se ensayan, hay por lo menos 18 grupos murgueros, al margen de los grupos que se hacen para hacer las carrozas, 18 murgueros que son murgas, y casi todo el mundo además lleva las canciones en secreto, y aunque sean hermanos, y pertenezcan a distintas murgas, entre ellos, entre los hermanos, no se dicen la letra de las canciones para sorprender el día del concurso de murga. Y tampoco se chivan del vestuario. Cada murga lleva un vestuario en secreto y ninguno se lo dice a otro. Aquí el carnaval en Agüime es muy serio, aquí se lo toma muy en serio toda la familia. ¿Cuál ha sido su murga? La mía fue, es y será. Sí, mucho. Como a todos los de Agüime. ¿Desde cuándo iba usted a los bailes de carnaval? Desde muy niño. Mi padre me hizo socio cuando yo aún tenía 7 o 8 años, de la Sociedad del Centro. ¿Le gustaba bailar? A mi padre sí, mucho. Aquí casi todos los vecinos del casco saben bailar. Aquí son gente muy bailarina, los del casco. ¿Le dejaban sus padres? Sí, si les gustaba a él y a mi madre también, nosotros encantados. Cambiamos de tema y hablamos del reciclaje. ¿Usted recicla? Sí, por supuesto. ¿Usted es agricultor? Sí. ¿Quién lo enseñó a trabajar en el campo? Pues mi padre. ¿Qué tiene plantado actualmente? Actualmente tengo muchos árboles. Árboles frutales, aguacateros, naranjeros, limoneros, muchas parras, en fin. ¿Usa abonos químicos o de animales? Abonos de animales, de estiércol. Si tengo caballo, lo normal es que tenga estiércol. Vamos a hacer un pequeño test final titulado Dame dos palabras. Le pedimos las palabras que sugieran los siguientes términos. Agua. Agua, fruto. Viento. Viento, Agüime. Instrumento musical. El acordeón. Pan. Pan de Agüime. Los cercadillos. Los cercadillos, mi amor. Animales. Caballo. Agüime. Agüime, lo mejor. Enhorabuena, ha superado el test. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su colaboración. Le invitamos a nuestra fiesta canaria del 27 de este mes. Muchas gracias por ayudarnos a querer nuestras tradiciones. Hemos aprendido mucho con ustedes. Y con una sonrisa nos despedimos. Sean felices. Vamos a Agüime, vuelvo a cantar, porque en mi pueblo quiero soñar. Con el viento y la palmera, el aguayo y la mar, en esta villa de Agüimes yo me quisiera quedar. Tierra mía, cuna santa, donde el sol me vio nacer. Vivo cuando el sol de la mañana se cuela por mi ventana y me canta su canción. Vivo para los fines de semana porque no me da la gana morirme del corazón. Vivo de
las prisas apartado, me dicen aplatanado y quizás tengan razón. Pero ustedes y yo sabemos que hay gente que va sin freno y no llegan a mejor. Vivo porque Dios me lo permite y no hay razón que limite al hombre su libertad. Vivo alejado de las penas y me voy a las verbenas a cumplir su voluntad. Vivo en un archipiélago donde tocas el tambor y la gente se mueve. En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren. Rockstars made you mad. You hate to look just like me.